Soy de Chile, una de las organizadoras de este evento junto con Marce, y estamos súper contentas con lo que se ha formado. Como digo, soy de Chile, de la ciudad de Rancagua, y yo generalmente me dedico a la joyería, pero esta vez quise hacer algo decorativo o para el hogar, y es una especie de tejido. Y es trabajado en greda o barro, como le llaman en algunas partes. ¿Ya? Todos pensaron que esto era algo, una pieza muy grande. Y no, es algo pequeñito. ¿Ya? Hola, Lorenz. Entonces, es algo muy pequeñito, que es una muestra que obviamente esto se puede hacer en grande, en otros colores. Pueden, aquí. Yo siempre he dicho que el color es súper personal y es decisión de ustedes. Yo lo hice aquí en claro para que notaran más el relieve, ¿ya? Esto yo a alguien vi preguntando antes si se podía hacer el barhielo en relieve. Esto es algo muy parecido a eso. Y ahora se los voy a mostrar cómo se hizo. ¿Ya? Sí, Dani, para poner salseritas, el pebre, para las comidas, para todas esas cositas, para las salsas, puede ser, para todas esas cosas ricas cuando hacemos algún festejo o el del día a día, ¿ya? Vamos a esperar que se unan un poquito más. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, en mis redes sociales estoy como Arte Pasir, que ese es el nombre de mi emprendimiento. Un emprendimiento que lo inicié hace unos menos de un año. Yo, mi profesión, mi trabajo es la peluquería. Y por X motivo social que pasó aquí en Chile, yo me tuve que reinventar. Y accidentalmente, en una feria, conocí la arcilla polimérica y me enamoré. No salí más de ahí, pues. Así que empecé a estudiar por aquí, por allá, tomando cursos, bueno, aprendiendo siempre, que a mí me encanta estudiar. Y bueno, aquí estoy, pues, aquí me tienen. Así que ahora yo creo que vamos a empezar. Y esto va a quedar grabado. Y bueno, cualquier cosa, yo estoy sola en este minuto, así que cualquier cosa, Marcelita me va a estar apoyando ahí las chicas, y cualquier cosa después que no la respondo yo al final del video, ¿ya? Así que voy a empezar y vamos, manos a la obra. Voy a bajar la camarita y empezamos. Alguien preguntó ahí. La Gloria Mulet. Sí, queda pegado al recipiente, ¿ya? Y ahora te voy a explicar cómo. ¿Ya? Voy a bajar la cámara, ¿ya? Ahí. Ahí, espero que se vea bien. Quiero que se vea bien la mesa de trabajo. ¿Se ve bien ahí? Sí, creo que quedó muy bien. Quedó bien. Ya. Antes que todo, como vamos a trabajar en greda, tenemos que aplicar colafía aquí. ¿Por qué? Porque esto es poroso. Entonces, igual necesitamos que quede esto sellado para que nos pegue la arcilla bien después y no se nos vaya a estropear, ¿ya? Entonces, vamos a tomar un pincel y un poquito de cola fría. Yo le apliqué cola fría de la cola fría extra fuerte, ¿ya? Entonces vamos a aplicar aquí donde vamos a poner la arcilla. Vamos a colocar cola fría para que después, cuando terminemos el trabajo, esto va a estar seco y yo voy a poder poner mi trabajo con mi técnica ahí. Entonces,
Colocamos cola fría. Y mientras yo trabajo, esto va a secar. ¿Ya? Ahí, por todos lados. En la orilla sí que vamos a poner también, porque no lo seca, para que me den ganas de ponerle arriba también arcilla. Entonces, por si acaso, lo dejamos ahí. Y lo dejamos secar a un ladito porque ahora vamos a empezar a trabajar el otro. ¿Ya? Dejamos eso a un lado. Y vamos a hacer, lo que vamos a utilizar en este minuto es, vamos a hacer una base con restitos, con restos de colores que nos hayan quedado. Yo aquí trabajé con puros restitos que me habían quedado del trabajo anterior, que aquí hay un pedacito, ¿ya? Y con eso hice esta plaquita que está en máquina 5, ¿ya? Necesito que sea una extensión grande de restos, ¿ya? Que sea, esto mide más o menos unos 10 por 15 centímetros más o menos esta placa, ¿ya? 10 por 15, más o menos. Entonces con resto hicimos esta placa. Bueno, sabemos que la arcilla ya está acondicionada, ya está blandita. Yo la voy a trabajar ahora, voy a empezar a ablandarlo un poquito, ¿ya? Y sobre esto nosotros, sobre esta placa vamos a aplicar el trabajo que vamos a hacer ahora. Voy a acondicionar. Ese pedacito que salió ahí, no importa. Y yo ya las tenía acondicionadas, están blanditas. Pero necesitamos que estén así, ¿ya? ¿Por qué? Porque después las voy a pasar el urlero y después un poquito por la máquina. Para esto no necesariamente tendrían que tener la máquina. Ahora, es verdad que nos facilita un montón el trabajo y el tiempo también, ¿ya? Pero las que no tengan, fuerza, ánimo y arriesguense igual. Entonces, vamos a usar, yo en este caso usé la Cernit metálica, ¿ya? Pero la pueden hacer con la Number One, la pueden hacer con Sculpey, con lo que tengan en su casa, con lo que trabajen ustedes, ¿ya? Hay gente que no le gusta mucho la Cernit porque dicen que es dura. A mí me encanta porque yo tengo mis manitos calientes. Pero la decisión de las marcas de arcilla es súper personal, ¿ya? Entonces, yo trabajé con este verde turquesa, que es este, con este oro verde y con este rosa, ¿ya? Son metálicos. Esos tres, más un poquito de blanco que voy a sacar de acá y un poquito de translúcido. Voy a cortar aquí. Y yo dejé todo esto listo para mostrarles acá más o menos, para que vean de un principio cómo es la cosa, ¿ya? Yo voy a preparar todo material porque como quiero dejar los otros hechos, porque son 6 pocillitos, entonces voy a hacer un jueguito. Lo vamos a ablandar, lo vamos a acondicionar. Se pasó de ahí. Ahí acondiciono. Y estamos listos. Este es el translúcido. Voy a sacar un poquito de blanco. Acondicionando. ¿Se ve bien, chicas?
No estoy viendo los comentarios, no alcanza a verlo. A ver, dejen. Porque me coloqué con un Facebook acá para ver si puedo ir viendo los comentarios. A ver. Ya, ahí lo estoy viendo. Bellos colores. Les gustan los colores. Qué bueno. Ya, entonces prosigo. Verde. Verde turquesa. Este es el. Vuelvo a repetirlo. El oro verde y el rosa. Esos tres tengo más. Translúcido y blanco. ¿Ya? Ahí tengo mis colores. Ah, ¿te gustó el anillo, Dani? Sí, este está hecho completamente en arcilla. Completamente. Lo que pasa es que me voy a colocar este juego, pero les voy a mostrar después la técnica, pero que la tengo en mis aretes, que la pueden variar ustedes también. ¿Ya? Pero después les muestro eso. Ya. Sigamos. Entonces, voy a pasar por uno de la máquina todos mis colores, ¿ya? Voy a meter un chiquitito de ruido porque estoy con un problema en el codo y no puedo mover la manilla, así que va con la máquina. 2 segundos de ruido y estamos, ¿ya? Las pasé en uno de la máquina. Ahí tenemos el blanco. Translúcido, voy con el rosa ahora, voy con el verde turquesa este, del verde puse menos porque después se van a dar cuenta el porqué, ¿ya? Ahí les voy a explicar. En uno también. Listo. Aquí tengo todos los colores. Y los vamos a dejar. Esto al lado, un chiquitito. ¿Ya? Los voy a dejar a un lado porque vamos a hacer otra cosa. Bueno, mejor se los voy a hacer a tiro para que sigan la secuencia, porque si no después se me van a enredar. Ya, tengo mis colores acá, y lo que voy a hacer ahora, todos estos colores están pasados en la máquina, pero el número 1, ¿ya? De la Atlas. Número 1. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a empezar a picar estos colores, ¿ya? Voy a cortar en tiritas, así más o menos. No tiene que ser tan exacto. Yo tengo las manos súper calientitas, por lo tanto, estas se pegan de la nada. Por eso no las quise pasar muchas veces, porque mis manos son horrorosamente calientitas. ¿Ya? Tomo ahí. Y ahora corto hacia el otro lado. No tiene que ser tan perfecto, ¿ya? Pero voy a picotear ahí. Bien picadito. ¿Ya? Y eso lo voy a tomar y lo voy a reservar. Voy a sacar otro papelito. Voy guardando los montoncitos, ¿ya? Pues se los voy a mostrar todos juntos. Ahora, este otro verde. Voy a hacer exactamente lo mismo. Recuerden que el de la fotito, la que les acabo de mostrar la pieza hecha,
está un poco más claro para que se viera el diseño, ¿ya? Este va a quedar con otros colores. Este píquenlo bien, porque este va a amanizar poco y esto ahí van a saber por qué. Pues si le ponemos mucho nos va a oscurecer el trabajo. ¿Ya? Aquí va otro montoncito. Un chiquitín ahí. Pero se arregla todo. Recuerden que si les queda un poquito de esto, va a servir para otra cosa. Así que no se preocupen si sobra un poco. Porque de estos restos a veces salen cosas que realmente no esperamos y salen geniales. Ahí sí. Lo dejo a un lado y ahora nos vamos con el translúcido. Como les digo, yo estoy preparando harto porque quiero que me quede para hacer los seis posibles, lo que me falta, los restantes. Entonces quiero hacer un jueguito. Así que por eso estoy dejando todo. Hice más cantidad. ¿Ya? Yo creo que ustedes con la mitad están para hacer alguna y menos. Con un tercio harían un par de aretes o algo así, porque esto se puede aplicar no solamente en la greda como lo estoy haciendo yo ahora, o en la madera. Esta técnica les puede servir para lo que ustedes quieran hacer. ¿Ya? Bueno, armar hasta anillos, lo que sea. Pero una técnica bien chora y que yo no le he visto tanto, la verdad. Pero se las quería enseñar. ¿Ya? Este en translúcido lo ponemos al revés y empezamos a picar. Dalia, ¿cómo estás? Que salió linda tu clase, Dalia. Tú con siempre le das frescor a arcilleras de Chile. La juventud siempre aquí en todos los eventos ha puesto su cuota maravillosa. Erwin también hizo ayer una técnica de escultura espectacular. Así que la juventud siempre sorprendiéndonos, ¿cierto? Después va a venir Eva Ramos, que es mi queridísima Nina Estudio. Ella hace unas cosas maravillosas, trabaja mucho en lo que es utilitarios en madera, pero hoy día nos va a enseñar unas pulseras, pero que son espectaculares, muy atrevidas y con mucho color, pero bellas, que a mí me encantan. Así es que después aquí está la Nina. Más, ayúdame, mira que yo soy media dispersa. ¿A qué hora está la Nina? Ya, llevo tres colores. Ahora voy con el blanco. Espero que no se estén aburriendo, chicas, pero esto hay que hacerlo. La mejor manera de aprender es teniendo mucha paciencia. Estoy tratando de hacerlo más rápido que puedo. Si ven las tiritas para allá, después lo pueden hacer para acá. A mí me sale más fácil de la otra manera. Ya, después cortamos. Y vamos picando como si estuviéramos picando cibulet. Hola Laura Contreras. Desde Cartagena me estás viendo, qué bien. Y este lo vamos a reservar. Se reserva.
reserva y ahora nos queda el rosado. ¿Se está viendo todo bien? Sí. A ver, ¿me preguntas nada? Nivea de Brasil. Salud de Puerto Varas. ¡Lupi! ¿Cómo estáis? La Lupi va súper bien. He visto tus técnicas, Lupi. Trabajando como hormiguita. Está bien eso. Como abejita también. Ya, sigo. Entonces, sigo picando. Las chicas que recién están iniciándose en esto, incentívense, aprovechen estos cursos. Esto es un regalo realmente, con mucho cariño que va, y aprovechenlo porque se están mostrando técnicas súper interesantes y han sido entregadas con el mayor cariño posible en forma gratuita. Entonces aprovechenlo. Consulten cuando tengan que consultar algo, nunca se queden con las dudas. Como hay un dicho que dice, no hay pregunta tonta, hay tontos que no preguntan. Entonces es fea, es como violenta, pero es verdad, siempre hay que preguntar, siempre. Si pueden tomar curso, háganlo, porque es la forma de aprender. Y ahora con esta pandemia, el arte, todas las artes, y esto de la arcilla también ha sacado a mucha gente de su depresión y todos esos malos momentos que algunos han pasado y en algún minuto no también que ha pasado. Ya, entonces, les voy a mostrar mi papelito con los ingredientes, ¿ya? Yo tengo mis colores acá picados y voy a elegir y voy a pensar en los colores que quiero que se reflejen más, si lo quiero más rosado, si lo quiero más verde. Ahí es a gusto de ustedes. Ya, pero esto es lo que yo hice. Translúcido, blanco, rosa, un verde más oscuro. Y este oro verde. Entonces, yo se voy primero por los colores claros, ¿ya? En este caso, el translucen. Lo está acá. El translucen, chicas, es un poquito como más brillante. Cuando uno ya lo conoce, claro, a simple vista se ven iguales, pero si ustedes lo observan, es un poquito más brillante al verlo que el otro. ¿Ya? Entonces, voy a poner translucen. Voy a poner blanco. Recuerden que yo estoy haciendo harto porque son varias piezas las que voy a hacer y tengo que hacer de una vez. Recuerden que la silla no se repite los diseños y todo. Entonces, si vas a hacer varias piezas, tenés que hacer más mezcla, ¿ya? O más cantidad. Blanco le vamos a colocar harto blanquito. Miren, yo ya... con mis manitos calientes, ya tengo todo pegoteado y así, es atroz. De verdad que tengo que tener un hielo, alguna cosa, y eso que tengo mi ventilador acá al lado, porque se me calienta mucho, y hay gente que no se le ablanda jamás la arcilla. A mí, por el contrario, es terrible. Ya, el rosa también lo voy a poner completo. Miren qué bonito se veía ahí. Lo vamos a mezclar muy bien. Claro, lo quiero tocar lo menos posible porque como... a ustedes yo creo que les va a quedar más, más picadita la cosa, porque a mí con las manos calientes está pegoteando ya. Ya, del verde también voy a poner un poquito del oro verde. Voy a poner unas
cositas muy pequeñitas por ahí, por allá. Se dan cuenta que aquí ustedes pueden ver qué colores quieren que predominen más. Aquí hay menos verde, pero se nota igual, ¿cierto? Entonces hay que proporcionar bien y pensar lo que estás viendo y decidir si quieres poner más o menos de otro color, ¿ya? Yo creo que ahí, fíjate tú, estoy casi un chiquitito más de oro verde y después le voy a poner unas pintitas de lo oscuro, ¿ya? Listo. ¿Se ve bien? Sí, se ve súper bien. Y ahora, un pichintún de este otro verde, muy poquito, poca cantidad, para que no nos oscurezca. Y listo. Esa va a ser mi proporción. Mi proporción. Este blanquito también para acá. Esto me sobró y después sabré y pensaré qué haré con él. Ahora voy a mezclar bien todo esto. Yo me podría poner incluso un poquito de talco, pero no tengo a mano. Y la pelu me queda como lejos de la casa, así que... O sea, de este dormitorio. Espérate. Perdón, del escritorio. Ya. Igual voy a picar otro poquito. Me pegó demasiado esto. Pero ahí estamos bien. Vamos a lograr lo que queremos. Entonces, lo que voy a hacer, yo agrupé todo esto y voy a hacer, lo voy a juntar, ¿ya? Todo esto se va a juntar. Estoy haciendo una especie de salame, de embutido, de paté, de lo que, no sé, los otros países como le dirán, pero es una especie de embutido. Ya me salió grande, como les digo, por la cantidad de piezas que yo pienso hacer. Sigo haciendo esto. Y lo que voy a hacer, voy a empezar a torcer un poquito. No tanto tampoco, pero voy a torcer. ¿Se dan cuenta? Ese es el movimiento, ¿ya? Fueron como unas 4 veces, porque insisto, mis manos son muy calentitas y esto está, pero sumamente blando, ¿ya? Sigo torciendo de nuevo, otro poco más, porque quiero estas líneas, en el fondo creo que se hagan líneas rectas. El final también es importante, ¿ah? Porque ahí también se tienen que hacer las rayitas. Y este otro por acá. ¿Se dan cuenta que hay como líneas? ¿Ya? Vamos a torcer aquí otro poquito más y listo. Si lo torcemos mucho y lo empezamos a... se nos puede ir mezclando, así que yo creo que ahí estoy. Eso es lo que yo necesito. Quiero que se vean esas líneas y esa diferencia, ¿ya? Se ven las diferencias entre blanco, el translúcido, el rosa, el verde, el oro verde, el verde oscuro, ¿ya? Se ve la diferencia. Ahora, con el uslero, voy a hacer esto. Voy a extender a lo largo, siempre siguiendo en la dirección de las líneas, ¿ya? Y sigo estirando. Si se dan cuenta, las que no tienen la máquina, esto es posible hacerlo igual, con más paciencia, pero lo pueden lograr igual mientras consiguen su máquina. ¿Ya? Ahora que yo lo estiré, como tengo mi manita mala, lo voy a pasar por la máquina. Y voy a mostrarles la máquina para que vean cómo las veces que voy estirando. Porque esto es importante igual. Permiso.
No sé si se ve bien ahí. Ay, tenés un poquito. Ahí. No quería moverla, pero es que esto es necesario porque las que no tienen el idioma tienen que ver. ¿Ya? Aquí estaba mi máquina. Y la voy a pasar primero en el número, en el cero. Número cero, en cero, ¿ya? Tomo así y la paso. Ahora la paso en uno. Ahora la voy a pasar en 3, el número 3. Y la voy a pasar otra en número 5, en 5. Esto en número 5. Ahora sí, volvemos a la normalidad, bajamos, salió tremenda pieza, pero yo estoy feliz porque con esto tengo para todos mis pocillos, ¿ya? Para explicarles a ustedes, voy a tener que cortar. Con esto yo creo que está. Y esta la voy a guardar en otro lado, que no quiero que se me siga partiendo. Esto lo voy a poner en un papelito de horno y o en esta misma otra placa que tengo acá. Pero uno cuando ya trabaja más. Acuérdense que yo tengo un emprendimiento, vendo joyería en la Fría Primérica, entonces uno ya tiene más espacio de trabajo, más se va llenando de cosas. Las chicas que trabajan en lo mismo me entienden. Ya, entonces, tengo lo que hicimos con el paté. Están estas líneas, ¿ya? Y ahora voy a reservar esto acá al lado y con los restos que me quedaron del trabajo anterior, de este, yo tengo un lulito aquí, y es con un resto de otros restos, junté varios restitos que me quedaban, y los junté aquí. Entonces voy a hacer un lulito. Y lo voy a dejar ahí. Y lo que voy a hacer ahora va a ser tomar nuestra querida y amada extrusora, ¿ya? Y necesito hacer un fideíto. Este fideo, o este tubito, puede ser redondo, puede ser más plano, podría ser hasta triangular, ¿ya? Pero en esta ocasión yo lo voy a hacer rectangular, ¿ya? Voy a tomar esta pieza, que fue, creo que es la misma que tomó la Pauli en la de la clase anterior. ¿Ya? Ah, y les voy a mostrar. Bueno, con esa pieza lo voy a hacer ahora. Pero yo probé, porque esto, chicas, nosotras cuando les mostramos esto siempre hacemos ensayos, hacemos pruebas, y de aciertos y desaciertos. Pero en eso, por eso después terminamos en estas cosas, porque son los resultados de muchas pruebas. Por ejemplo,
Yo hice la prueba con esta pieza de la extrusora, que es más grande. Miren la proporción. Es mucho más grande. Tiene otro motivo, otro diseño. Y salió esto, que es muy grande. Y para mi gusto, para mis pocillos pequeños, yo lo encontré que era muy tosco. ¿Ya? Pero esto en otra cosa sería maravilloso. ¿Ya? Entonces, voy a tomar este lulo y lo voy a meter en mi extrusora. Lo voy a tirar bien hacia atrás. Uy, chicas, se me apagó el computador y no la estoy viendo ahora. Déjenme enchufar y prender. Ya. Me acabó la batería. Ya. Voy a refrescar, pero un chiquitito y sigo al tiro. Me dicen si voy, hablo muy rápido, si no tengo que hablar más pausado para las que no son de afuera, no me entienden, ¿ya? Por favor. Me dicen y yo lo hago. Ya. Entonces, coloco esto acá. Me ocupo justo. Y coloco mi pieza. Y la coloco ahí. ¿Ya? Con esto a mí me va a salir un tallarín muy largo, pero es lo que necesito ahora. ¿Ya? Lo voy haciendo. Giro. Y va a empezar a salir el tallarín. Este, como le digo, tiene que ser, puede ser de resto, porque esto no se va a ver. ¿Ya? Esto va a ser lo que le va a dar el relieve a la técnica, a lo que estoy haciendo. Le va a dar el relieve a mi masa. ¿Ya? Entonces no importa que sea de restito. Porque esto no lo vamos a ver. Está súper grande, grande. Ahí. Ahí. ¿Lo pueden ver o no? Sí, sí se ve. Ahí sí. Esto acá en Chile lo pueden encontrar en las tiendas de repostería. ¿Ya? Donde venden cosas para fondant. Ahí pueden encontrar esta maquinita. O en los chinos también la pueden encargar. Porque también en AliExpress está. Ya, yo creo que aquí estoy. Ya. Si necesito más, vuelvo a cortar. Entonces, tomo mi primera placa que hice en 5 de la máquina. Esta también estaba con restitos. Esto fue hecho con sobritas, ¿ya? Y la tomo y la coloco ahí. Voy a limpiar esto para que se vea más bonito. Ojo, ahí se me cortó. Pero no importa, por eso se puede parchar. Así que, para que vean lo blanda que está mi pobre así. Ya. Saco esto. Y saco este otro. Ya. Eso se va a reservar para después ocuparlo en algo. Y voy a empezar a colocar mis tallarines. Lo coloco ahí, lo fijo, corto. Esto yo lo coloqué más o menos a 1 centímetro de distancia de tallarín a tallarín, ¿ya? Es 1 centímetro de separación entre uno y uno, ¿ya? Yo ahora no lo voy a medir tan bien porque como en honor al tiempo hay que apurarse un poquito, ¿ya? Pero es más o menos eso.
Trata de colocarlo lo más recto posible. Como digo, ahora hace mucho calor, mis manos están muy calentitas. Pero entonces vamos a colocar los fideitos así. Ahí. Y sigo poniendo. Esto en otros colores también les queda muy lindo, así que acuérdense que pueden usar las marcas que quieran, los colores que quieran, y les va a quedar lindo igual, así que tienen que atreverse a probar, de repente usar colores que pensamos que no nos gustan y de repente salen cosas muy lindas, entonces como que de repente nos encuadramos con ciertos colores y nos probamos con otros. Sigo. Vuelvo a poner otra. Sigo. Les vuelvo a repetir que estos fideos podrían haber sido con las piezas de la extrusora. Hay unas cuadradas, hay otras triangulares. Es cosa de probarlo. Porque con todas te va a quedar distinto el relieve. La primera plaquita, esta, pueden ser que se hizo de restos y está en número 5. Ahí. Y vamos a poner la última aquí. Perfecto. Ya. Con eso estamos. Tallarín se va a la reserva de los restos. Entonces fijamos bien ahí. Dejamos todo bien fijo. Y lo que voy a hacer ahora. Voy a echar primero la cosita que se me rompió. Se parchó sin ningún problema. Y lo que hago ahora es. Ensucio un poquitillo ahí. Va a ser poner la placa que hice con el paté, la voy a depositar acá. Y para eso lo que voy a necesitar es un acocador, ¿ya? Para ir fijándolo. La coloco ahí y empiezo. Un acocador más grande, ahí sí. Y lo empiezo a tender arriba de la placa anterior. Con mucha paciencia, como es delgadita la pieza. ¿Y por qué se hacen las capitas delgadas? Porque si no, después nos queda un trabajo demasiado. Mira, podemos acostarlo incluso. Nos queda muy grueso el trabajo, entonces eso no se ve bonito. ¿Ya? Lo volvemos a poner y volvemos a hacer eso. Sigo poniendo entre espacio y espacio. Inclusive, les voy a mostrar algo. No me alcanzó hasta el final, pero no importa. Lo importante es explicarles bien cómo hice ese corte un poquito, pero no importa, solo cortarla. Ya, entonces lo tenemos aquí. Y lo que nos tenemos que dar el trabajo ahora es de pasar el acocador para allá. Y podríamos hacerlo bien hacia allá y después correrlo. Entonces así se va como corriendo el diseño, ¿ya? Yo lo voy a hacer así ahora. Este para acá y este para allá.
este para acá y este para allá. Y así vamos a ir, ¿ya? ¿Ven que aquí ya se corrió el diseño más de lo que estaba? Entonces, esa es como la idea. Este estaba para acá. Y el otro para arriba. Este hacia abajo. ¿Cómo van? ¿Ven bien, chicas? Sigo hacia abajo, después hacia arriba. Y hacia arriba. Y vuelvo a pasar. Voy a buscar si es que tengo otra cosa, otra herramienta para... Que quiero que se marque más esto aquí. Ahí, ¿ven? Después que le di la dirección, ahora puedo aplanarlo. Esto es entre espacio y espacio. Lo que sobresale son los fideos. Esto es lo que está sobresaliendo, ¿ya? Eso es lo que está haciendo el relieve. Listo. Vamos a cortar aquí. Vamos a emparejar. Vamos a cortar este otro de acá. Lo vamos a poner bonito. Y este otro de acá. Listo. Ya. Aquí tenemos nuestra plaquita ya para empezar a hacer el otro trabajo. ¿Cómo voy de tiempo, Marce? Amandita, ¿cómo estáis? Frutos de artesano, qué interesante, qué bueno. Frutos de artesano, abrazo, qué bueno que te guste. ¿Se puede trabajar sobre el color? Sí, sí se puede. Bien, la Marce ahí siempre apoyándome. Ya. Entonces... vamos a sacar esto de aquí. Ya hicimos esta parte. Y quiero que lo vean. Miren. Ahí se dan cuenta del relieve, ¿ya? Así no se ve tanto como así. ¿Ya? Ahí está nuestro relieve. Lo vamos a dejar acá un poquito al lado. Y de todo lo que me sobró, los restitos de ayer, los de ahora, esto que quedó de ayer también, lo voy a tomar acá. Y también de otra manera acá. Como está todo en los mismos tonos, lo que voy a hacer es juntarlo y lo voy a empezar a extender. Como vieron, aquí trabajé con hartos restos, así que miren qué lindo ese resto. A veces tan pena no aprovecharlo, pero está precioso. Sí, es un lindo marmoleado ahí. Ya, pero lo que necesito es otra cosa. Ya. Voy a pasar este resto por la máquina 1. Ahora en 2. Ahora en 3, esta hora en 3, y ahora en 5. Listo.
está mi restito. Entonces, ahora voy a hacer un más o menos un cabeza que voy a hacer. ¿Cuánto me quedó? Me quedó la placa que hice, son de 13 centímetros. Entonces la vamos a hacer como de 15 para que no nos falte. ¿Ya? Listo. Entonces, voy a colocar ahí mi placa y esta otra acá. ¿Ya? Yo la corto más o menos, debe ser un... A ver. 2,5 milímetros, más o menos. ¿Ya? Hasta 3 milímetros es, van a ser los cortes, ¿ya? Es un aproximado. Si lo quieren hacer de 5 milímetros, es a gusto de ustedes, ¿ya? Entonces, voy a cortar aquí. Eso está ahí. Y lo deposito acá. Quedó ahí. Vuelvo a cortar. Tomo. Y voy a, me voy a correr uno de esos cositos hacia la izquierda. Vuelvo a cortar. Pongo aquí y ahora me corro uno, pero hacia la derecha. ¿Van entendiendo? Ya, sigo. Entonces así vamos a ir. En este caso, inclusive el Vallelot que hizo la Paula Garriga, la Paulita, podrían haberlo hecho en relieve también. Entonces, todo esto se puede adaptar a lo que ustedes quieran. Ya, entonces, me fui a la derecha, ahora a mi izquierda, que sería la derecha de ustedes, porque ustedes yo creo que me están viendo frente. Y así voy a ir, ¿ya? Sigo. Y sigo. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Ahí se me pasó un poquito, pero todo esto se arregla. Y lo montamos ahí. ¿Ya? No lo despeguen de la cuchilla. No lo saquen así. Al cortar, no lo saquen así porque se va a deformar. Tiene que quedar siempre pegado a la cuchilla, para que después no les cueste colocarlos y no se vayan, no se pierda lo consecutivo de cada línea que van tomando. Si sobra un poquito acá, lo sacan con un colocador chiquitito, una cuchilla o esto. Todo esto se arregla. Ahí y se le corto. Ya. Ya. Ahora lo voy a hacer más rapidito, ¿ya? Entonces, derecha, izquierda, derecha y izquierda. Ese es el movimiento que van a tener ustedes con este diseño. ¿Ya? Miren cómo se van mezclando los colores. Y va quedando súper choro. Este de acá, por ejemplo, no me gustó. Y lo voy a tomar y lo voy a aplastar un poquito ahí, cosa que me sigue el diseño. Sigo cortando.
sigo superponiendo. Ahí, eso me quedó más grueso. Pero bueno, es a mano, no puede ser tan perfecto, ¿cierto? Son cosas hechas a mano que no la está haciendo una máquina y tan perfecto no va a quedar. Pero se ve muy bonito. Si no me lo digo yo, ¿quién? Ya. Entonces, queda poquito. Seguimos acá. Espero que todas me entiendan. Quien no haya atendido, no se quede con ninguna pregunta. Pregunten nomás. Ya yo se las voy a responder. Recuerden que mis redes sociales de mi emprendimiento es Artepasir. Mi página de Facebook está con Paula Silva y mi fanpage está como Artepasir. ¿Ya? Ahí me pueden encontrar. Yo estoy haciendo cursos para principiantes de inicio y también técnicas de mediana complejidad. ¿Ya? Entonces, cualquier consulta me pueden preguntar ahí. Ya. Corto los excedentes. Eso excedente, ojo, miren, súper importante esto. Aquí está mi tejido. Esos excedentes no los corten porque ahora cuando yo haga la unión al poner en mi pieza, me van a servir. Y van a, ahí van a entender el porqué. Eso no lo corten todavía. ¿Ya? Ahí lo pueden ver. ¿Ven? Se ve muy bello. Ya. Ahora, ¿recuerdan que yo había puesto cola fría en mi pieza? Entonces ahora tengo que medir más o menos cuánto me mide de acá hasta acá. Esto mide más o menos 2,5, casi 2,5 centímetros, ¿ya? Por lo tanto, esa medida de acá, la tengo que cortar acá yo, ¿ya? Esto sí que lo tengo que sacar. Ya. Ahí sí. Cuando ustedes estén con más tiempo, ustedes pueden ir con estos acocadores o los pinceles de goma que mostró la Paulita, que no sé, todo el mundo tengo acá y ahora. Si tengo aquí, en mi estuche mágico. Acá tengo uno de punta. Estos. Entonces ustedes pueden... cualquier cosita que haya quedado, algún detallito, alguna uña, algo que se haya marcado, ustedes con mucha suavidad, mucha delicadeza, lo pasan, ¿ya? Y ahí cualquier imperfección que haya quedado la regla, ¿ya? Entonces, ahora, dijimos que era 2,5 centímetros más o menos el ancho de mi pieza. Por lo tanto, esto me daría unas, unas 6 corridas de lo que yo corté, ¿ya? Ustedes mírenlo bien, para que salga perfecto. Y yo voy a cortar. Voy a tomar este pedacito, lo voy despegando con mucho cuidado, y empiezo a poner, lo estiro un poquito. ¿Por qué lo estiro un poquito? Porque después al hornear como que se suelta un poco, como que se extiende, ¿ya? Y ahí coloqué mi primera parte, ¿ya? Ahora, voy a cortar la misma medida acá y esto me va a servir para entrelazar lo que me falta acá, como armar un rompecabezas. Vuelvo a cortar acá, saco con mucho cuidado y aquí con el mismo exacto o cúter, como le llamen ustedes, voy a sacar ese trocito para que me dé espacio para lo que sobra acá. ¿Lo ven? Eso lo saqué. Esto fuera. Entonces lo saco
se fue. Esto lo dejo a la misma medida del otro. Y probamos. A ver cómo queda. Aquí andaríamos más o menos. A ver, ahí, ahí. A ver, voy a hacer lo siguiente en este caso. Ahí tienen que ir acomodándolo ustedes. Me tocó cortar ahora, pero a veces no me toca, ¿ya? Entonces aquí, estas piezas van a ir ahí. La idea es que no se note mucho la unión, ojalá nada, ¿ya? Y aquí esto lo voy a cortar acá. Cuidado con la cuchilla, no se van a cortar los dedos. Eso no se hace, ¿eh? Pero la Paula, como es porfiada, lo hace igual. Ahora, aquí me faltaron unas cositas, ¿cierto? Yo corto de estos sobrantes y los parcho. A ver, un parche y otro parche. Entonces lo pongo ahí y lo pego en mi acocador, lo anclo ahí y nadie lo vio. Tomo el otro, lo pego ahí también y listo. Si se ve un poco, como le digo, es algo que es a mano, por lo tanto tan perfecto, nunca va a quedar. La idea es que quede lo más prolijo posible, pero y aquí vamos a sacar otro pedacito y se lo vamos a combinar acá, mira. Al otro lado lo tomé mal. Y ahí. Ahí. Entonces, ahí. Queda. Las junturas aquí en las uniones, como no podemos hacer el, como generalmente se hace el cortar al 10 para las uniones, aquí tenemos que hacerlo de esta manera porque si no se nos marcaría más aún. Ya, entonces aquí vamos borrando de a poco los pliegues, las junturas que no anden bien. Incluso con esto, ahí, mira. Y ahí le borro un poco la marca. Incluso podrían redibujarlo ustedes. Ahí que no se les vaya hacia abajo. Se nota, pero no tanto. Estamos pensando que estamos en un vivo, que no puedo hacerlo de una forma tan exacta como quisiera. Pero es como la idea del que le estoy mostrando yo. Aquí también vamos a bajar un poquito. Aquí otro poco de acá. Ahí sí. ¿Ya? Con el papelito de cocina de... lo bruñimos igual un poquito, pero muy poquito, porque no quiero por ningún motivo que mi diseño se vaya a aplanar o algo así. ¿Ya? Ahí está. Pongo ahí. Ahora, si lo quiero hacer más, no sé cómo estoy de tiempo, chiquilla. Así alcanzo. Ya. Ahí está, ¿cierto? Ahí las uniones hay que volver a pulir y todo eso. Pero voy a hacer... mira. Con un mismo restito de lo que sobró, voy a tapar esas cositas de ahí. Sigamos usando los restos, ¿ya? Vamos a seguir ocupando los restitos. Voy a estirar con el muslero.
Marce, ¿cuánto me queda? Hola Pilar, ¿cómo estás? Voy a pasar esto en uno. Lo pasé en uno y después en tres. Deme un segundito porque voy a buscar algo. Que recién se me ocurrió hacer esto, pero no me demoro nada. Que algo súper simple, pero... Voy a poner una placa de textura. Ya. No se va a notar mucho, pero para lo que quiero me va a servir. Entonces, un poquito sucio el color ahí, pero voy a tomar una tirita y la voy a poner acá arriba. Ahí. Ahí. Entonces así se borra esa huella que quedó medio extraña. Ahí. Es para borrar más que nada eso, ¿ah? A ver, vamos a poner ahí. Corto otra tirita, la tomo y la coloco acá. Como les vuelvo a repetir, esto háganlo con calma en su casa. Yo, esto salió de improviso, pero es una buena idea para que no se vea esta parte de la textura que hicimos. Cortamos al pies para que no se noten. Ahí. Y justo nos faltó un chiquitito, pero no importa. Esto lo voy a arreglar así nomás. Porque si no, se me va a pasar el tiempo. No sé ni cuánto llevo ya. Espero no estarlas aburriendo. Ya. Entonces así queda, obviamente, tienen que hacerlo bien ustedes, yo tengo la idea nomás que tú, queda mejor terminado, se tapa la, si se les borra un poquito, inclusive, pueden, si está la textura se les borra un poco, pueden hacerlo con esto, acá, y queda bonito igual, lo voy a hacer igual ya, aunque ya le haya puesto la textura, pero es para borrar un poquito la... Esa parte tienen que hacerla con más calma, pero es lo que yo haría. Que no lo hice en la foto, no lo coloqué así. Pero ahí está. Sacar todo esto. Y aquí está nuestro pote pocillo de greda o barro, no sé cómo le llaman ustedes en su país. Una salsera puede ser, ¿ya? Y ahí estaríamos.
Y con lo que nos quedó, yo llevo y mira, corto ahí. Este otro, y nos salen unos lindos aretes que también podría hacer. Ya la técnica no es solamente para las cosas de barro, esto también puede así. Esto es al barniz, pero esto es con relieve, pero es un símil, y bueno, pueden hacer muchas cosas. Aquí les podría mostrar, pero no tengo el chiquitito acá. Ya, esto les voy a mostrar. Este es un Betty Boucher nomás. Este es una técnica parecida, pero esta es mucho más compleja, ya que ni siquiera le he cortado porque no sé qué voy a hacer con ella. ¿Ya? Para que vean, la arcilla es sumamente versátil. Tú puedes hacer muchas cosas y es solamente ponerse a crear, a probar, a estudiar mucho. Yo aconsejo que quien pueda sí estudie. Muchas veces YouTube solamente no nos da todo. Ahora, si no podemos pagar un curso, veamos el YouTube. Pero bueno, cuando uno le gusta, busca todas las maneras para aprender. Así que eso es mi presentación, ese fue mi trabajo. Espero que les haya gustado, que les sirva mucho. Voy a subir un poquito la cámara. Ahí sí. Ahí sí. Tengo una invitación. ¿Quién mandó invitación? A ver. Gatitos Manualidades y Jessica, para mí que apretaron mal. Ya, pero ahí estamos. ¿Tienen alguna duda, alguna cosa que les pueda explicar? Miren, esto está hecho con la misma técnica. El relieve es como el que hizo la Paulita. Alguien preguntó de antes, pero este está hecho con relieve, ¿ya? Así es que, qué bueno que les haya gustado. Hoy, Anette, de París, de Francia, qué lindo. Qué lindo que nos estemos uniendo en esta época de pandemia, que la hemos pasado tan mal, y qué lindo que la gente nos una. ¿Hay más preguntas? Pregúntenos más, chiquillas. Marce, dime cómo estoy con la hora, porque no sé a qué hora empecé, no sé qué hora es, nada. Ah, mis redes sociales me pueden seguir en Arte Pasir en Instagram y en fanpage Arte Pasir en Facebook, ¿ya? Mi Facebook personal es Paula Silva, donde si quieren hacer alguna pregunta también. Y como le digo, síganme en mis redes sociales, estoy abierta a preguntas. Y me dice Marce que ya debo terminar, así que un besito grande. Espero que les haya gustado, y esperemos a Nina Studio, a Eva Ramos, que nos va a sorprender con esas pulseras maravillosas. Un besito, chao, chao.